Bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo me llamo Beata y pues nada, como pueden ver, el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña. Eso sí, hoy no vamos a hablar sobre las sombras, ni paletas de sombras, ni sombras individuales, ni nada por el estilo, nada que ver con las sombras. Pero obviamente en el título y en la imagen del video ustedes ya vieron o están viendo de qué vamos a hablar, y es esta base de maquillaje de L'Oreal, la Infallible 24 horas Fresh Wear. Digamos que en México es relativamente nueva, al menos yo la empecé a ver o la encontré, por así decir, como tal vez en el mes de junio o por ahí, pero recuerdo haberla visto antes ya en videos de otras personas, más que nada de personas de youtubers españolas, por ejemplo, o sea, personas que viven en Europa, porque L'Oreal es una marca francesa y creo, me parece, o al menos la impresión que yo tengo es que cuando sacan algo nuevo, primero lo sacan en Europa y ya luego lo llevan todo a los demás lugares del mundo, digamos así. Y entonces esa base, pues en sí ya de tener, pues yo digo que mínimo un año tal vez, tampoco es que se tardó mucho en llegar, realmente llegó bastante rápido. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre este producto, así que si les gustaría escuchar mi experiencia sobre relacionada con esta base de maquillaje, obviamente quédense a ver este video. Bueno, aquí en el teléfono tengo algunas cositas guardadas, digamos así, cosas que busqué sobre, o sea, la descripción más que nada, digamos, de esta maquillaje, esta base de maquillaje. Yo la compré, por cierto, en Chedraui, me costó 260, me parece, pesos, pero primero yo la vi en Sanborns ese mismo día y ahí cuesta como alrededor de 300 pesos, tal vez 290, así que si les interesa esta base de maquillaje, mejor busquen donde donde cuesta menos, ¿no? Digamos así, y en Chedraui cuesta menos. Y bueno, entonces ahí la encontré también. Más que nada estaba preocupada de que tal vez no iba a encontrar en Chedraui mi tono, el tono que podría quedarme, digamos así, porque en Salmon sí había visto este mismo tono, de hecho el número 25, que es Rose Ivory, y en Chedraui también lo encontré. Así que si tienen la piel tan clara como la mía, bueno, si la tienen aún mucho más clara que la mía, porque bueno, yo tengo todo el bronceador y todo esto ahora y no se ve tan clarita, obviamente, pero si tienen la piel clara, este es el tono más claro que hay, es un tono digamos que rosado, y el siguiente creo
creo que ya es el número 100 o algo así. Este, no sé si haya realmente en la gama haya tanta diferencia o cómo llamarlo, o tanto espacio entre los tonos, pero es lo que yo vi en la tienda. Y de hecho estuve buscando este en internet, o sea, cuántos tonos tiene, y en una página mexicana, creo que en la página mexicana de L'Oréal, estuve contando, creo que son como 16 tonos. Déjeme ver, 3, 6, 9, 12, sí, son 16, 16 tonos los que muestran aquí. No les puedo asegurar que los 16 los venden en todas las tiendas. Yo pues no me puse a contar a qué vez cuando me la compré. Eso sí, puedo ver que no hay muchos tonos oscuros aquí, digamos, y tampoco parece que tengan muchos tonos muy claros, digamos, así como que la mayoría de los tonos son como intermedios, por así decirlo, lo que no está muy bien, digamos así. O sea, tanto como hay gente muy, o sea, de piel muy oscura, hay gente de piel muy clara, y no está bien esto. Pero bueno, este, esperemos que este L'Oréal a futuro tome la nota, digamos así, ¿no? Y bueno, entonces la base viene así, no viene en ninguna cajita ni nada por el estilo. Es un frasco este de vidrio. No es tal vez muy muy bueno para viajar, porque hay que tener un poquito más de cuidado, pero se siente grueso. Entonces yo quiero pensar que no se quebraría tan fácilmente el frasco. Viene con una tapita, como pueden ver, roja, y tiene su dispensador. Pero como pueden ver, está muy sucio. Yo no estoy sucia. Este, está muy sucio ya el dispensador, porque la base es muy líquida. Miren, aquí les puse una gotita solamente y miren cómo corre. Eso sí, este, realmente tiene muchísimo pigmento esta base. Y bueno, entonces este, van a tener que estarlo limpiando muy seguido si quieren mantenerlo, digamos, que más o menos limpio. Y tiene unas cuantas pegatinitas. Una de ellas dice 24 horas, cobertura perfecta, o sea, como lo que nos promete, por así decirlo. Dice New Oxygen Technology, o sea, una tecnología de oxígeno, digamos así. Y dice que la vida de esta base es de 12 meses, lo que está muy bien. Por ahí vi que sí, dice país de origen es Francia, y dice que es a base de maquillaje que dura 24 horas. No sé si mi cámara enfoque. Obviamente al principio les estaré dejando el videito cortito de cómo me la aplico, para que vean qué tanto cubre y todo esto, o sea, cómo se difumina, digamos así, este, físicamente, sin que se lo diga, digamos así, ¿no? Y este, y el tono realmente a mí me queda muy bien. Este, la llevo el día de hoy, y este, yo pensé que tal vez me iba a hacer muy rosada, por así decirlo. Yo opto por, o me gustan más, digamos, que bases que son más como neutras, tonos neutros, digamos así. Pero no, está muy bien. En mí no oxida. Alguien de ustedes, cuando yo publiqué que me la había comprado, me parece, este, me comentó que oxidaba. Al menos en mí no oxida, pero este, la oxidación es una cosa un poquito compleja. O sea, son cosas, o la oxidación, digamos, este, de una base o de algún otro producto, depende de su pH, del ambiente y de otras cosas más. Entonces, puede que no oxide en mí, pero puede que oxide en otra persona. Incluso puede que este tono es el que no oxida, pero tal vez el tono que usted vaya a escoger puede que oxide, ¿no? Entonces, les comento que este tono, al menos este, el 25, en mí no oxida. Este, o al menos yo no lo he notado en todo este tiempo que la llevo usando. Este, tanto al principio, obviamente la usaba, o sea, la empecé a usar todas las veces que me maquillaba, y ya luego la dejé de usar y todo esto, pero pues la sigo usando. Y bueno, entonces vamos a ver qué nos promete. Aparte de que lo que les leí aquí, quiero leerles algunas cosas que encontré en internet. Este dice larga duración, 24 horas, alta cobertura, cobertura tez fresca, sin efecto máscara y waterproof. Este, ¿qué más? Dice dura desde la mañana a la noche.
a disimula la reaparición de imperfecciones y de las ojeras, preserva la luminosidad y el frescor de la tez, controla el brillo, y esto es lo que he encontrado en internet, en una página mexicana y una española, bueno, de España, digamos así. Y bueno, entonces vamos a cubrir esos puntos, los que, bueno, las cosas que nos promete esta base de maquillaje. Dice cobertura perfecta, ¿no? O bueno, por ahí decía que cobertura alta, creo, ¿no? Sí, alta cobertura. Y este, yo diría que la cobertura de esta base es muy buena porque tiene mucho, mucho pigmento. Este, me recuerda realmente a la base, la True Match, de la misma marca que me gusta mucho, la base, que me parece que tienen una textura parecida, nomás que esta es más pigmentada, digamos así. Y este, por ahí leí, de hecho, no sé si en lituano, me parece, hablan sobre eso, de que tiene mucho pigmento esta base, entonces obviamente aporta mucha cobertura. Pero este, diría, o sea, o al menos en mi caso, que este, yo siempre necesito, no cubro toda la cara con una segunda capa, pero sí de repente veo que pues ahí se ve un poquito de rojez, ahí se ve un poquito el granito todavía, o alguna cosa por ahí, digamos. Entonces sí necesito una segunda capa en ciertas áreas de mi rostro, pero nunca en todo el rostro. Bueno, hasta el momento al menos no lo había necesitado, digamos así. Entonces la cobertura es muy buena, alta, tal vez yo diría que de media a alta, ¿no? O sea, si tienen muchas imperfecciones, mucha rojez o algo así, yo siento que van a necesitar una segunda capa, pero no muy gruesa. Eso sí, no les recomiendo que pongan una capa muy gruesa. Este, si esta base no les cubre lo suficiente, entonces lo mejor sería este, buscar otra mucho más cubriente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la cobertura, me encanta, realmente tiene muy, muy buena cobertura, se ve como una segunda piel, por así decirlo, obviamente un poquito mejorada, digamos así. Este, y eso es lo que dice, ¿no? Si en efecto máscara, yo creo que no se ve como una máscara, obviamente es más que obvio que estoy maquillada, pero no se ve como una máscara, como una plasta o cosa así. Este, luego dice tez fresca. Sí, realmente este, no se siente que lleves alguna, o sea, una base de maquillaje en la piel. Este, se ve muy bonita realmente la base. Eso de waterproof no podría decirles porque nunca me he echado agua encima, digamos así. Este, hasta el momento no me ha tocado, digamos, que mojarme o algo así, de este, empaparme de agua, digamos así, este, en la calle o algo así, este, como para decirles, no, este, no se me ocurrió, digamos, que la base, así que no podría decirles, no me he metido a una alberca o algo por el estilo, digamos así. Entonces, perdonen, no sabría decirles si es waterproof la base de maquillaje. Y luego también dicen a larga duración, o sea, aquí, o sea, nos dicen que dura 24 horas o desde la mañana hasta la noche, también dicen esto. Y no le he llevado 24 horas, pero diría que unas 12 como mucho, tal vez 13, pongamos que 13, tal vez ya muy máximo, digamos así, si me maquillo, pongamos que a las 10 de la mañana y este, me la quito a las 10 de la noche, son 12 horas, a veces me maquillo tal vez a las 9, como muy temprano, entonces máximo como 13 horas, siempre me desmaquillo como alrededor de las 10, 10 y media de la noche, digamos así, este, al menos que me quiera bañar temprano, yo qué sé, no sé, a las 4, ¿no? Entonces, este, para mí no dura 24 horas, este, o al menos, o sea, a ver, ¿cómo les explico? La base sigue ahí después de 12 horas en el rostro, eso sí, o sea, sigue en el rostro, ¿no? Pero no como yo quisiera que se viera, digamos así, ¿no? Entonces, este, para mí eso no es durar, o sea, no dura fresca o bonita, al menos en mi rostro, en mi piel, que mi piel es mixta a grasa con tendencia a, este, tanto acnéica como de resecarse de repente, y si tiene la piel seca o resequedad un poquito en la piel, sí va a esa base sí va a marcar la resequedad de su piel, así que tienen que hidratarla muy bien, a pesar de que he leído, creo que en una página lituana, que aporta
hidratación, esta base, pues no me ha resecado la piel, pero las veces que la he tenido un poquito seca, por ejemplo, en estas áreas que de por sí son grasosas, digamos, la nariz y alrededor de la nariz, es una de las áreas más grasosas de mi rostro, al igual que la frente, pero de repente reseca, no sé, sale como resequedad, digamos, en esta área, de repente aquí, o un poquito en la frente, y siempre, siempre me marca esa resequedad la base. Entonces, a lo que voy, no me dura fresca o muy bonita, digamos, o sea, que yo diga, sí, estoy muy a gusto 12 horas después con esta base. Yo, bueno, con cualquier base, realmente con ninguna base estoy a gusto 12 horas después, ya me quiero arrancar todo el rostro, básicamente, ¿no? O sea, todo el maquillaje que llevo puesto, pero o sea, para que mi piel descanse. A lo que voy, que es que para mí, a mí, en mí, en el ambiente que yo vivo, digamos, las actividades que yo tengo y todo esto, digamos, que me dura bien como 9 horas máximo, o sea, bien en el sentido de que estoy a gusto todavía con la base, más o menos me gusta cómo se ve en mi rostro, y ya como 10 horas, ya cuando estoy cumpliendo unas 10 horas con ella en el rostro, ya estoy viendo que no se ve bonita, digamos así. Ya obviamente ninguna base se va a ver fresca 10 horas después, pero hay bases que luego sí se ven bastante bien 10 horas después. Por cierto, esta base, dependiendo de qué tan caluroso sea el día o de qué tantas actividades físicas yo tenga, los brillos me los saca depende, a las 4 horas, lo más temprano, digamos así, o lo más rápido, o si el día es un poquito más fresco, por así decirlo, si no tengo muchas actividades físicas, entonces como a 5 o 6 horas después, lo que está muy bien, pero el brillo tampoco es que sea exagerado, y de hecho siento que la base hasta se ve un poquito más natural, por así decirlo, se ve mejor. Hasta cierto punto, o de cierta forma, se ve mejor con esos brillos, y en mi experiencia es mejor solamente retocarla un poquito con, yo por ejemplo tomo una esponjita si estoy en casa, retoco, o se quito un poquito el brillo y ya no vuelvo a poner nada de polvo, porque yo siempre todas mis bases las sello con polvo, porque si no, a media hora después ya sale el brillo alrededor de la nariz. Y es lo que no es lo que yo busco, digamos así. Entonces, el retoque yo les recomiendo que sea así, o sea, solamente con un papelito, con una esponjita o algo así. No vuelvan a poner este polvo encima, porque eso sí, las veces que yo lo he hecho, que ahora ya no lo hago, puedo decirles que se ve horrible, o sea, no en el momento, pero muy rápido se pone fea la base, o sea, como un par de horas después, a las 8 horas o sea, después de 8 horas de llevarla ya, pongamos que la sellé 5 horas después, ¿no? Se ve muy fea, como muy empolvada y cosas así. Se ve mucho mejor solamente con un ligero retoque, sin cero polvo, digamos así. O sea, que le quitan el brillo, la grasita a su rostro y ya siguen con su día. Y se ve mucho mejor 3, 4, 5 horas después que con polvo. O sea, que si vuelven a ponerle una capa de polvo, al menos esta ha sido mi experiencia y esta es ahora la preferencia mía en cuanto a esta base o al uso de esta base. Pero vuelvo a repetirles que al menos para mí, en mi rostro, en mi tipo de piel, o sea, en el clima donde, o sea, que me toca, digamos así, es lo que me dura. No me dura 24 horas, tampoco yo necesito que me dure 24 horas, pero me dura bien entre 8 y 9 horas, y a 10 ya como que ya nos está viendo muy bien, digamos así. En cuanto a la aplicación, ahora sí que me gusta cómo se aplica con brocha. No necesito aplicarla con ninguna esponja, como en el caso de algunas otras bases que les he reseñado, yo creo que este año, tal vez
a finales del año pasado. He reseñado un par de bases de maquillaje y han sido bases de maquillaje que me gusta más aplicar con esponjas, tal vez porque son más espesas. Esta es bastante líquida y se difumina muy bien con brocha, pero bueno, si les gusta obviamente usar esponja, pueden intentar con una esponja, pero eso sí, siento que una esponja mojada le va a quitar la cobertura, y creo que también el chiste de esta base es la cobertura, porque es lo que nos promete, pero pues puede ser el intento. Ahora sí que no les puedo decir qué tanta diferencia habría o hay si la aplican con una esponja. Y bueno, entonces yo creo que esto es todo. Creo que compartí todos mis pensamientos relacionados con lo que promete esta base y en cuanto a mi experiencia con ella. Me van a preguntar, entonces, si te gusta, no te gusta. Realmente me gusta mucho porque se lleva muy bien, no se cae a parches o algo así horas después, porque luego hay bases que horas después se ven feas por lo mismo de que, mira, ya aquí no tienes un pedazo, aquí no tienes otro pedazo. No, se mantiene muy bien realmente todo el día en cuanto a esta cuestión, o sea, no se va borrando, por así decirlo, o cayendo a pedazos, para nada. Solamente que ya unas 10 horas después yo ya prefiero quitármela, digamos así, porque ya no me gusta cómo se me ve, porque se mete como en los poros, los marca bastante, digamos así. Ah, por cierto, otra cuestión antes de que termine la reseña: si ustedes también llevan lentes, porque pues yo llevo lentes todos los días, excepto hoy en los videos la mayoría de las veces, puede ser que porque sea tan líquida la base, se mueve bastante donde uno se pone los lentes. Solamente si hago el baking, ¿no? Si pongo un poquito de polvo en esta área y lo dejo por un rato, es cuando se mueve un poquito menos, digamos así. Porque si no solamente pongo polvito así ligero con una brochita, se mueve bastante esta base. O sea, todas se me mueven, digamos, porque yo llevo lentes, pero unas más que otras. Y esta realmente sí se mueve bastante. Aunque yo no esté moviendo mucho los lentes, pero sí se mueve. Yo creo que por lo mismo, por la textura tan ligera y tan líquida que tiene. Entonces yo les recomiendo poner un poco de polvo y dejarlo ahí, o sea, hacer la técnica de baking, ¿no? Entonces creo que eso ahora sí que ya es lo último. Me gusta muchísimo esta base, me alegra que haya llegado aquí a México y que ahora va a ser una de las bases que voy a comprar, yo creo que más de una vez, porque me gusta mucho la True Match, pero lamentablemente, aunque aquí se consigue, nunca he visto un tono que me quede a mí. Todos son al menos 3 tonos más oscuros y no he visto tonos claritos de la True Match aquí en México, y la última vez, hace ya, no sé, 2 años creo, la compré un par de veces por internet, pero pues es una buena opción para no gastar en el envío y nada por el estilo. Esta base es una buena opción si les gusta la True Match. Me gusta muchísimo esta, se la recomiendo muchísimo. Si ustedes ya la han probado, por favor compartan sus experiencias en los comentarios. Digan en qué clima viven, qué tipo de piel tienen, porque todo esto afecta, ¿no? En cuanto a la duración de una base, en cuanto a la oxidación y otras cosas, digamos así. Entonces todo en los comentarios, y si después de ver este video deciden comprarla y probarla también, después de usarla un rato, compartan sus experiencias en los comentarios. Me gusta siempre cuando me dicen, vi que recomendaste esto y yo me lo compré y me gustó, me sirvió mucho. Eso me alegra mucho, me hace el día. Entonces, bueno, no olviden de suscribirse a su canal, de compartir este video en sus redes sociales, de seguirme en mis redes sociales. También denle me gusta al video, a la campanita también, para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. Y pues comenten cosas bonitas. Les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.